Saludo con afecto y con cariño a mi hermano don Ricardo. Saludo a todos los participantes en este encuentro familiar, fraterno y lleno de alegría. Y especialmente saludo pues, a las hermanas Agustinas Recoletas. Es una alegría la que hoy nos proporcionáis a todas, recordando a la Madre Mariana de San José. He de reconocer que no he podido encontrar tiempo para leer todo el gran volumen de esta obra, querido Padre Jesús, de esta obra completa de la Madre Mariana de San José, que has puesto, Jesús, en nuestras manos en esta tarde, en estos días. Hasta ahora solo he podido comenzar la autobiografía, pero eso ha sido suficiente para darme cuenta de la fortaleza espiritual de la Madre Mariana, de su firmeza agustiniana y de su fina esencia recoleta y también, yo diría, de actualidad de su mensaje. Me ha impactado sobre todo la insistencia que ella hace de el deseo, una cualidad que es tan agustiniana y diría también tan recoleta, el deseo. Conocemos bien lo que significa el deseo en la antropología de San Agustín. Es la fuerza que amplía y robustece nuestra capacidad de Dios y el resorte que dispara hacia Él nuestra oración. También sabemos, porque así reza la quinta ordenación del capítulo de Toledo, que los recoletos desean la perfección monástica con gran intensidad. Por eso me ha entusiasmado descubrir que desde muy niña y con 8 años, Mariana estaba llena de tantos y santos deseos. Dióme, dice ella, dióme nuestro Señor grandes ansias de ser monja. Dábame su majestad deseos de servirle con perfección. En ellos fue creciendo a medida que su inteligencia se desarrollaba. Leía con entusiasmo las vidas de los santos del yermo. Decía, a quien deseaba yo mucho imitar. De ellos tomé el desear la soledad y procurar estarlo lo más que podía y el cantar los salmos. Ofrecía al Señor mis deseos. Traía el alma llena de ellos y con mucho consuelo, porque su majestad me favorecía en no dejar entrar en ella otro cuidado que de servirle. 12 años tenía la Madre Mariana cuando hacía y sentía esto. Y a lo largo de su vida, el riachuelo de sus deseos irá creciendo hasta convertirse en una corriente impetuosa que buscaba abrirse camino en una forma de vida que lo satisficiese. Pudo haber sido la reforma teresiana u otra que se llevaba a cabo en la filiación de las huelgas de Burgos. Estuvo a punto de serlo en aquel primer ensayo de San Alfonso de Orozco, que sería el convento de Santa Isabel aquí, en Madrid. Al final, quien le dio cauce en una reforma propia fue el provincial Agustino de Castilla, el padre Agustín Antolínez. Y el río ya caudaloso de sus deseos estallaría en un buen número de fundaciones que no ha parado de diseminarse en la geografía y en la historia. La Madre Mariana de San José es ejemplo de persona que sufre y disfruta al mismo tiempo de la sed del deseo. Por eso las obras que presentamos tienen mucho que enseñar al mundo y al cristiano de hoy. Vivimos inmersos en una cultura que explota comercialmente los deseos, las pasiones, y lo hace con regodeo, con sofisticación, con ensañamiento.
pero no lo hace en sentido positivo. Para mostrar valores, templar la personalidad, construir la persona. Para eso falta interés y, por tanto, pedagogía. Ya lo decía en una de sus últimas intervenciones el Papa Benedicto XVI. Sería muy útil promover una especie de pedagogía del deseo, tanto para el camino de aquellos que aún no creen, como para aquellos que ya han recibido el don de la fe. En nuestra tradición agustiniana recoleta, es en una de sus personalidades más descollantes, como es la Madre Mariana de San José, encontramos la gran pedagogía del deseo. Es nuestra gran pedagoga en los momentos actuales, la Madre Mariana. Y en estas obras completas que hoy presentamos aquí, en el monasterio que ella fundó, donde se conservan sus restos, en este poderoso volumen encontramos, diría, brújula, hoja de ruta, consigna y voz de aliento que nos conduce, con la ayuda de Dios, por las sendas numerosas, insospechadas, maravillosas del deseo de ser santos, y que no deja de ser uno de los nombres, diríamos también, propios del amor. Dios es amor. Dios lo deseamos, lo queremos. Nuestra felicitación a todas las hijas de tan ilustre madre y nuestra felicitación, en fin, a todos los que en Mariana ahora podemos descubrir una maestra y una gran pedagoga del deseo. Gracias y felicidades, don Jesús. Padre Jesús. Muchas gracias.